Cuando uno la vida le permite dedicarse a lo que uno le gusta, uno dice, bueno, no es un trabajo, me gusta. Pero creo que en definitiva, digamos que es un trabajo honorable, pues para dedicarse, y se ha convertido en mi oficio y prácticamente pues, mi profesión. Los niños se sorprenden, creo que de ver que un objeto cotidiano, un objeto, cobra una vida musical. Un objeto que aparentemente es un objeto que es para otro uso, por lo menos un envase de limpieza, qué sé yo. O un pedazo de tubo cobra una vida musical que es sorpresiva para un niño. Había un niño muy pequeño que no tenía destreza, su destreza era muy precaria todavía, este material convirtió esto en supuestamente en una maraca, y me la muestra y me dice, ¿qué hiciste tú? Yo le digo, aquí está la maraca. Digo, chévere, pero no suena. ¿Cómo hiciste eso? No, maraca. Me dijo, no, profesor, escuche. Escuche, me dijo. Creo que eso me enseñó a tener ese nuevo forma de esa nueva perspectiva y sensibilidad quizás, ¿no? Que uno va perdiendo con el asunto académico, uno va perdiendo sensibilidad, como esto es una cosa teórica. Y creo que esa anécdota creo que dice mucho.